Bueno, vemos que después de la pandemia los cabezudos han salido de la Casa de la Cultura. Sí, 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 la verdad que sí. Estamos aquí... Bueno, ¿ya preparados? Después de 2 años y pico aquí, pues ya están nerviosos ya. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay pocos que veo que piden claro, aquí...? Es lo que te iba a decir. A ver, de momento tenemos aquí a la representación que se han despertado un poco con hora, que llevaban 2 años y pico durmiendo, entonces el abuelo y la abuela sí que van a última hora, ya lo sabéis, que hasta última hora no se despiertan, que hay que echarles un jarro de agua fría. Y el resto los tenemos pues atando las escobas, metiendo, cogiendo las cañas, y aquí está el payaso, pues que bueno, que están ayudándonos pues, para hacer la pre... Bueno, están preparando ya un poco la fiesta, como el resto de colectivos que organizamos todas las fiestas, entonces bueno. Y ahí, eso, un examen, ¿no? Como otros sí, años. Claro, estamos empezando, hoy es la pegada de carteles del examen. Pues, sí. Ya sabéis que después de además de 2 años y pico, 3 años, pues hay muchas generaciones que los pequeñitos no lo han vivido, y los que ya van de mediana edad hacia arriba, pues ya pues esperamos que se apunten al examen, que un poco el llamamiento, ¿no? Desde la asociación para que vengan, como veis, enseñarlo por favor, chicos. Tenéis aquí, pues eso, que te queremos para los cabezudos, I want you, es el inglés inventado nuestro, ya lo sabéis, como siempre, nuestro estilo. Y el examen será en la plaza el 4 de septiembre, este domingo, ¿de acuerdo? Y la hora, pues como siempre, pues ya la veré. Ya la hora que sobre la marcha. ¿No? Un poco sobre la marcha, exacto. ¿Y los requisitos, eso? Como siempre, habrá el examen teórico, el examen práctico, por supuesto. Que tiene que ir la gente bien preparada, sí, ¿no? Claro, hay que la gente tiene que... Que se lo tomen en serio. También se están preparando, ya veréis ahora que llevan un calentamiento aquí importante, llevan aquí toda la mañana haciéndolo. Y nada, ya ves, también están... muy afanados pegando los carteles. Pues, los carteles para que todo el mundo lo vea, y ahora sí, pues, sí. Se darán por ahí una vuelta. Y bueno, y la verdad que eso, pues, examen teórico, examen práctico después, pruebas físicas y venga para adelante. Ya sabéis que es muy exigente, pero al final, pues bueno, todo. Pero que se animen, que se animen, que se animen. Bueno, pues ya, nada. Ya los veis. Felices fiestas. Ya, tenemos eso. Pues, felices fiestas para todos. Reparte la asociación, ya sabéis que estamos pues eso, dispuestos a escuchar y a recibir colaboraciones también, como hicimos ya hace 4 o 5 años, el que se quiera apuntar, hacerse socio o colaborar con la compra de camisetas. Uh-huh. Iremos un poco sobre la marcha como siempre, pero bueno... ¿También habrá camisetas este año? Sorpresas. No, seguro que de otros años quedan para vender seguro, y luego seguramente pues habrá sorpresas, ¿de acuerdo? Perfecto, ya vemos aquí el calentamiento, ¿no? Ah, sí, sí. Están aquí... ¿Cómo va el calentamiento, chicos? ¿Cómo va el calentamiento? Mira, ahí están preparándose. Mira, va a correr. Sí, los veo un poco... Estos 2 años están pasando factura, ¿eh? Claro, han sido 2 años de no... ¡Venga, va! Han sido 2 años pues que les falta un poco de entrenamiento, pero bueno, de aquí a las fiestas está todo ya... Están a punto, bien, las, bien. Las escobas preparadas y todo ya listo, o sea, que y la sandía, venga, y aquí pétalos. Vemos niños también preparados para correr, lo tenemos todo pues ya. Y la juventud pues para colaborar y para que saber si se animan y se apuntan al examen, lo que decíamos el domingo. Eso. Y hacer un poco de piña entre todos y a disfrutarlo, claro, que es lo importante. Perfecto, con estas fiestas que hay muchas ganas. Hombre, después de 3 años y eso, disfrutar nosotros lo importante como asociación, los cabezudos disfrutan muchísimo, porque ya lo sabéis y ya se nota, y ya si hacemos disfrutar a los demás, pues perfecto, claro. Seguro que sí. Muchas gracias, Nacho. Vosotros, y felices fiestas. Felices fiestas a todos, sí, eso. Gracias.